Odalis Marino, una mujer encantadora, además es una guerrera de la vida, del amor, de la esperanza, y esa inquebrantable fe en Dios la tiene hoy en Dubái, porque ella tiene un testimonio de vida asombrante y es una diseñadora que fascina con cada uno de sus diseños. Ha lucido Eva Longoria y todas las estrellas. Gracias por invitarme a este maravilloso evento, muy honrada de encontrarme aquí formando parte de ustedes en este maravilloso país de Dubái. Hoy hemos visto una colección impresionante. Más que todo, te has inspirado también en este país, Odalis. Hemos visto esa majestuosidad. Sí, tuve una inspiración muy linda cuando supe que venía el Dubai Fashion Week y quise honrar este país, ya que si me está abriendo las puertas para que exhiba mis colecciones y mi trabajo aquí, ¿por qué no venerarlo en lo que yo sé hacer, haciendo arte con la ropa? Además, te luces muchísimo con todas esas obras de arte y también los bordados en piedrería fina. De hecho, yo lucí en la conducción del evento un traje de Odalis precioso que me fascinó en todo plata. ¿Ese traje cuánto te llevó a hacerlo? Esos trajes se demoran a veces más de un mes, porque los montamos en un maniquí y colocamos piedra por piedra, porque lo que yo uso en mis trajes son verdaderas piedras, donde colocamos piedra por piedra para que a la vez de conformar la figura de la mujer, que sea sexy, pero que a la vez sea muy conservadora. Qué lindo, ese cierre impresionante de los leones, significa mucho ese misticismo con Dubái. Sí, los habitantes de Dubái, yo sé que aman mucho los felinos y me inspiré en el maravilloso desierto de Dubái. Le quise hacer ese honor a esta maravillosa cultura y ahí los tengo para darle la gran sorpresa de la noche. Y afortunada de haber sido la diseñadora seleccionada para hacer el gran final con mi colección de alta costura. Y honrando una vez más a Dubái, le coloqué el nombre de Fashion in the Sun, moda en la arena. ¡Qué bella! ¿Cuántas puestas en escena? ¿Cuántos trajes vimos? 15 trajes. Vamos a tener 15 trajes en esta hermosa pasarela. Bueno, y aquí te vas a Las Vegas porque vas a vestir a varias celebridades de los premios Grammy. Sí, afortunadamente Univision me hizo un contrato para que vaya a vestir a varias celebridades de los Latin Grammy, donde de aquí voy corriendo para Vegas, porque debo de estar mínimo 3 días antes, porque voy a vestir a varias celebridades para 3 eventos diferentes. Bueno, en la misma Vega. Qué bien. ¿Y a Shakira cuándo la vestiste? A Shakira la vestí después que estuve en London, a través de la bailarina de ella, me compró. Ella me dijo, yo quiero regalarle esto a ella, y ella me compró en London un traje y se lo llevó de obsequio a Shakira y me dijo, ella se enloqueció con este traje de alta costura. Al igual que Eva Longoria, cuando lució uno de tus diseños. Gracias de verdad. ¿Y qué le dirías a Iris Rodríguez, que nos ha convocado a diferentes naciones esta noche? A Iris Rodríguez hay que darle las gracias desde el corazón por habernos tenido a los latinos en su mente todo el tiempo, porque es mucha dedicación, es mucho trabajo y eso hay que agradecerlo cuando alguien latino también se esfuerza por reconocer el trabajo de los demás latinos. Qué bonitas palabras, Odalis Marino. Thank you.
Iris Rodriguez for putting together this amazing event for the Care About the Latin in Dubai. I want to say thank you to our community in Dubai because opened the heart for becoming